Hola a todos, nos encontramos en una visita a obra, es la Casa Gama, es uno de los proyectos que realizamos y estamos llevando a cabo la construcción. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que conozcan un poco más el proyecto y la idea que nosotros propusimos aquí al cliente y aceptó. Este proyecto está pensado en crear una arquitectura un poco más escultórica, con ángulos, líneas rectas, definido, volúmenes pesados y ligeros a la vez, que funcionaran como que van flotando, van volando, por decirlo de alguna manera. Está pensado en una pareja ya mayor esta casa, por lo que su recámara se encuentra en la planta baja. Ahorita vamos a conocerla y les explico un poquito más. Sí, aquí al fondo, ahí tal cual es la recámara, justo a la entrada de la casa, por lo que es un poquito distinto a lo que muchas veces se pudiera proyectar en un diseño. Esta es la servidumbre que nos obliga al fraccionamiento y obras públicas, y lo utilizamos como un acceso directo al fondo, al jardín y a la terraza. Ya aquí entrando, bueno, ya estamos en proceso de, estamos poniendo los enjarres, los yesos. Esta área es la recámara principal, como les comenté. Es un espacio amplio. Aquí al fondo se alcanza a ver, es el vestidor y el baño. No entramos porque están los andamios y no nos dejan pasar, pero aquí se alcanza a percibir. Esta recámara es amplia, va a tener su espacio para cama grande, área para tele, sillón de lectura. Va a estar dividido en dos zonas distintas, área de descanso, área un poquito más de actividad. Sí, aquí vamos ya para el pasillo. ¿Qué andamos todavía? Todavía sigo. Que es un baño de visitas y un área de lavado, simplemente. Más o menos, pero sí. Un poquito. Es que se tiene que ir. ¿El lavado de la luz que entra de aquí, ¿verdad? Sí, ni es tanto, pero por el momento no hay luz, pero bueno, próximamente se los muestro un poco más a detalle. Esta es la entrada a la casa. Todo es un espacio abierto. Va la sala, comedor, cocina, todo unido. Aquí al fondo va a estar el jardín. Por el momento pues está lleno de material y escombro, pero va a estar el jardín, todo es abierto, cristales. Aquí está la cocina. Este muro va a estar la escalera, aquí donde está el señor trabajando ahorita. Ahí va a estar la escalera. Va a tener piedra, va a tener su iluminación en los escalones, va a ser de concreto, por lo mismo no se ha forjado todavía. Hacia acá es justamente la entrada a la casa, se va a entrar por un costado, a diferencia de otros proyectos donde se entra por el frente. Y se va a unificar toda la zona, si se fijan es como una sola pieza, desde la fachada principal, todo este recorrido por el interior de la casa hasta la fachada posterior. Y aquí en este muro se va a empezar ya próximamente a armar la escalera. Y aquí están estas barbas que van a servir para anclar de mejor manera la misma escalera de concreto. Y por lo pronto vamos a subir por aquí. Y ahorita nos vemos arriba en la planta alta. Aquí estamos ya ahora sí en la planta alta. Este es el hueco de la escalera que les comenté. Y este va a ser un estar de tele. Es un área social, es de convivencia justamente para las visitas. Está pensado porque la planta baja va a ser el único espacio en el que realmente va a habitar la pareja que va a vivir aquí. Y toda esta parte decidieron crear un área social para todos sus invitados que tengan. Entonces esta parte tiene este pasillo con el domo para luz indirecta, luz cenital que va a iluminar el espacio. Y se divide en dos partes. Del lado derecho se encuentra el lado de la terraza, ahorita la vamos a ver. Y del lado izquierdo el área de las recámaras.
Este proyecto tiene 3 recámaras en planta alta y un baño compartido. La idea aquí simplemente fue crear 3 espacios separados para que pudieran habitar las visitas de estas personas, del dueño. Y este simplemente es el distribuidor. Y esta zona específicamente cumplimos con los requisitos del cliente. Son áreas con espacios funcionales básicos. Este es el baño compartido, la regadera. Aquí se ven las conexiones, toda la tubería para el agua y el drenaje. Aquí se va a empezar a armar lo que sería el baño compartido. Esta es una de las recámaras. Tiene su iluminación y ventilación por arriba, ya que aquí no hay ventanas por las restricciones que hay. Aquí están ya definiendo, están enyesando, están definiendo las líneas, que quede todo derecho, bien hecho. Pues aquí está el señor trabajando en esto. Aquí está el domo que les comento para la iluminación y la ventilación que va a tener. A ver si se enfoca. Y esta es otra de las recámaras. En este momento no se diferencia tanto el espacio, no se comprende tanto porque tenemos herramientas y equipo. Falta enjarrar. Aquí ahorita donde estoy saliendo es justamente la fachada principal, visto desde la planta alta. Este es el volado. Y esta zona va a ser una pequeña terraza que decidió el cliente de último momento agregar. Únicamente iba a ser decoración, pero el cliente decidió que se hiciera una terraza para tener vista. Y va a unirse a 2 recámaras de las 3 que hay de visita. Íbamos a manejar estos ventanales, iban a simplemente abrir de proyección, ventanas de proyección para la ventilación y la iluminación, pero se van a hacer abatibles o corredizos. Estamos definiendo qué sería lo mejor para que funcionen. Ahí está el Inge que no quiere saludar. Y vamos regresando otra vez por el distribuidor al área del Star de Tele. Se diferencia por el domo que hay aquí, que va a dar un buen efecto de la iluminación ahí. Vamos caminando. Esta es la segunda, por decirlo así, la segunda zona importante de esta planta alta. Después del área de televisión y el área de descanso, que son las recámaras, aquí es el área principal social. Es una terraza bastante amplia donde se piensa poner mesas, unos sillones, posiblemente alguna mesa de billar. Aquí se puede ver el volado. Aquí va a estar... Es muy cómodo porque se diseñó pensado para que no hubiera problemas en cuanto a la lluvia o en cuanto al sol. Estas son las 3 áreas principales en las que se distribuye la planta alta, la planta social, por decirlo de alguna manera. Y bueno, próximamente estaremos mostrando más a detalle el proyecto. Yo soy Alejandro Beltrán, un saludo.